El cordobés Rafael Ocaña Luque se ha incorporado al organigrama deportivo del Saler Puente Genil de fútbol. Así lo anunció el presidente del club, Francisco Cabeza, en una rueda de prensa que se celebró en la tarde del miércoles en la sala de prensa José Delgado Betis del Manuel Polinario. Cabeza quiso dejar claro en su intervención que Ocaña pertenece a una asesoría deportiva y por lo tanto trabajará de forma externa al club, matizando que no se trata de ninguna manera de un grupo inversor. Por ese motivo, aseguró que el Puente Genil sigue siendo de sus socios, abonados, directiva y jugadores. El objetivo de la llegada de Ocaña responde al hecho de que cada vez se le exige la profesionalización al club y la dedicación de un tiempo que en algunas ocasiones no tiene la directiva. Por eso, dijo Cabeza, viene a ayudar en todas las parcelas del club en su estructura. Está aquí sentado a mi izquierda, como bien sabéis, es la incorporación de Rafa Ocaña al Saler Cosmético Puente Genil, aunque como persona externa al club, es decir, viene de la mano de una empresa a la cual, como no es relevante, vamos a omitir el nombre. Sí podemos decir que es una asesoría deportiva, para nada, y quiero matizarlo muy mucho, para nada es un grupo inversor, ni el Puente Genil se ha vendido, ni el Puente Genil se ha puesto en manos de nadie. El Puente Genil sigue siendo de sus socios, de sus sponsors, de sus abonados, de sus directivos y de sus jugadores. Rafa Ocaña viene de la mano de esta empresa, como digo, y viene, pues, como bien sabéis, a raíz del Impulso 23, la tercera división cada vez está mucho más profesionalizada y cada vez nos exige mucho más tiempo a los que dirigimos el club, el cual, pues, no tenemos. Entonces, bueno, contactamos con la empresa, con esta asesoría, porque ya es verdad que hemos tenido otros temas con ellos de jugadores, son gente seria, a lo cual le agradezco eternamente que haya sido su elección el Puente Genil. Esperemos que el futuro nos diga que hemos acertado ambas partes. Y bueno, retomando el tema que estaba explicando, esa profesionalidad que tanto está llevando la tercera requiere de trabajar de otra manera distinta, y por eso la incorporación de Rafa como asesor a presidencia, y viene a echar una mano tanto a la dirección deportiva, que es esa, y quiero dejarlo bien claro, nadie viene aquí a quitarle puesto a nadie. Pepe Chía sigue siendo coordinador deportivo, César sigue siendo director deportivo, y se suman dos manos más, porque siempre hemos dicho que el Puente Genil siempre ha sido, a pesar de la categoría en la que ha estado, ha sido un club con estructura, y vamos a dotar de más estructura, porque confiamos en que con estructura vendrán los canteranos que suban arriba, vendrán los posibles jugadores, que no sea todo a base de talonario puro y duro, lo cual este club siempre me habéis escuchado decir que no puede mantener mucho en el tiempo. Viene a ayudar mucho a que Pepe pueda dedicarse plenamente a lo que es la coordinación, a que César se dedique plenamente a la dirección deportiva, y que él pueda aportar su granito de arena y entre los tres hagan el tridente perfecto de estructura para esa coordinación de tanto y tanto equipo, tanto y tantos niños que al final tanto demandan, que teníamos que dotar al club. Pues ya a eso, a lo que viene Rafa, a lo que viene la empresa, y como bien he dicho antes y matizo mucho, asesoría deportiva, para nada grupo inversor, y lo que vienen a intentar expandir la marca Puente Genil Fútbol Club fuera de nuestras fronteras, para que el dinero que aquí tenga que entrar, sponsor y demás, pues sea un aprovechable 100%, y podamos dotar de más recursos aún al primer equipo y de más recursos aún a las bases. Por su parte, Rafa Ocaña mostró su ilusión por aterrizar en un club donde se está trabajando muy bien en todas las parcelas deportivas, y por eso Puente Genil suena cada vez más en España. De ahí el motivo de su llegada, porque la marca Puente Genil también se está conociendo fuera. Hay que decir que Ocaña ha estado varios años en Suiza. En cuanto a aspiraciones del primer equipo, el cordobés no quiso aventurarse a hablar de objetivos para subir a Segunda B, apelando al trabajo diario para llegar a cotas altas. Además, elogió la temporada realizada por el equipo a pesar de no haber llegado a meterse en fase de ascenso, porque el destino, dijo, ha sido cruel con el Saler. Por último, se refirió a su gran relación con el actual entrenador Diego Caro, recordando que le conoce desde que tiene uso de razón, porque dice que jugó en el mismo equipo que su hermano mayor y era un excelente portero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que sí, que muy ilusionado por este proyecto que empieza. En primer lugar, quiero dar las gracias, pues bueno, a Franci en este caso y al club por la oportunidad que nos brinda y que me brinda. Y como bien ha dicho él,
Bueno, pues venimos, digamos, un poco a reforzar el buen trabajo que está haciendo tanto Francis como la Junta Directiva, como César, como Chía, porque me consta que, bueno, que el Puente Genil cada vez suena más en lo que es España y, bueno, pues vengo, digamos, a reforzar y aportar mi granito de arena. ¿Por qué Puente Genil? Pues porque, como he dicho, digamos que la marca Puente Genil cada vez se viene, digamos, conociendo más. Evidentemente yo soy de Córdoba, llevo muchos años fuera y bueno, creo que ahí he leído una frase que es muy importante, que esfuerzo y trabajo ya al éxito, y bueno, eso es lo que se está haciendo en este club y lo que esperemos seguir haciendo, porque como se dice, con trabajo pues siempre se obtienen resultados, ¿no? Bueno, a ver, yo tengo que decir que el Puente Genil ha estado 25 años sin estar en tercera, ¿no? Yo me acuerdo del Puente Genil, del campo de tierra, he venido aquí a jugar bastantes veces y tal, y bueno. Ahora que el club ha llegado aquí, creo y no tengo ninguna duda que como se está trabajando, tarde o temprano llegarán los frutos. Creo que sería, digamos, por parte nuestra, igual hipotecarnos, por decirlo de alguna manera, ponernos una meta o decir segunda B, porque creo que hay que trabajar diariamente y al final, pues bueno, cada uno tiene lo que se merece y obtiene lo que hace en su trabajo, ¿no? Considero que, bueno, que esta pasada campaña el equipo ha hecho una campaña espectacular. Tengo que decir que el club, voy a decir hemos, porque yo me siento ya parte del club, hemos tenido muy mala suerte porque, bueno, esta pasada campaña el equipo ha ido en muchas jornadas, incluso primero, ¿no? Y bueno, pues teníamos dos partidos en casa que presumiblemente eran ganables y te colocabas otra vez en playoff, ¿no? Entonces el destino, digamos, ha sido muy, muy cruel y bueno, pues han pasado así las cosas. Ya es pasado y hay que pensar en la próxima temporada, ¿no? Pues bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón lo conozco, porque Diego fue un gran portero, jugó, es de la misma edad de mi hermano mayor, jugaron juntos pues en el Córdoba, en la selección cordobesa, y precisamente hoy que he llegado aquí a Córdoba me he encontrado fotos de cuando jugaban juntos y tal, y bueno, es un gran entrenador. No solo él, tiene la verdad que un cuerpo técnico y bueno, somos un equipo humilde, un club humilde, pero os aseguro que bueno, que juegan muchas zonas de España, juegan en el norte, juegan en Murcia, en muchísimas zonas, y como estructura de club se nota y se siente que es muy profesional, ¿no? Y respecto a la pregunta que no se me ha olvidado de qué dices de los chicos extranjeros, pues vienen, digamos, a sumar. Germán Rodríguez, la verdad es que es un gran jugador, un medio centro que abarca mucho terreno, es un tipo comprometido y bueno, yo espero que se adapte lo antes posible y que haga una gran campaña, porque creo que le puede dar mucho al club.